Bueno, a ver si esto es así. Pablo Santín, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo le Bien, va? bien. ¿Cómo anda? Bien. Felicidades. Gracias igualmente. Bien, acá estamos, acá estamos. ¿Cómo es esto de que hay una situación de acoso sexual en un comercio gastronómico de Mar del Plata? Bueno, esta es una situación que nosotros no la quisimos mostrar porque es una situación delicada, pero bueno, entendiendo que lamentablemente a veces es necesario visibilizar algunas cuestiones y esta entendimos que era el momento de visibilizarla. Hace exactamente 12 meses hubo un caso concreto de violación en el Café Nino a cargo del Grupo Vázquez de un encargado, de parte de un encargado que fue una persona apuesta por Grupo Vázquez, donde abusó de una menor de edad de 17 años que tenían trabajando en negro, donde le prometió que la iba a poner en blanco, que la iba a registrar a cambio de tener relaciones sexuales con él. La chica forzada contra su voluntad y siendo menor de edad prácticamente accedió a la fuerza. Fue abusada. Después, cuando Grupo Vázquez tomó conocimiento de esta situación, decidió prácticamente echarla como un perro. Le pidieron a cambio la renuncia, la obligaron a que renuncie, prometiéndole dádivas, que le iban a dar trabajo fijo, que era momentánea la renuncia. Y hoy nos encontramos con que la chica está con problemas serios, problemas psicológicos, con ataques de pánico. Y lamentablemente, el Grupo Vázquez en todo el año no se ha comunicado con esta chica ni siquiera para preguntarle, aunque sea cómo está, para solidarizarse, para ponerse a disposición. Y hoy la chica lamentablemente atraviesa problemas serios en lo anímico y lamentablemente nos obliga a tener que mostrarlo. Algo que nos parecía muy delicado y que no queríamos mostrar. Ahora, en principio tenían empleada una menor, ¿no? Sí. Con lo cual ya hay una violación clara del marco legal. Más allá que yo pertenezco a una generación que empezamos a trabajar a los 11, 12 años, cuando nadie pensaba que eso era que nos estaban explotando, ¿no? Y además nosotros, hablo en plural porque hablo por Sí, muchos, sí, sí. buscábamos trabajar, queríamos trabajar, teníamos hijos de trabajadores y queríamos trabajar. Este tema que bueno, que esa parte, pero hoy eso está prohibido, ya arrancaron mal. Ahora, ¿qué es Grupo Vázquez, Pablo? Que no. Grupo Vázquez es una cadena que está a cargo de Tomás Vázquez, alguien que tiene tres o cuatro hoteles diferentes, algún otro café tienen también, donde se creen que tienen impunidad, donde se creen que ellos tienen una ley laboral propia. Tuvimos citándolos durante todo el año, reiteradas veces al Ministerio de Trabajo, tienen personal en negro, les pagan lo que se les da la gana, abusan laboralmente del personal, ejercen violencia laboral permanentemente, obligando a los trabajadores a que se vayan, los cansan, los cambian de horario, los maltratan, los esconden. La verdad que dejan mucho que desear y como nunca nadie les dijo nada, básicamente siempre hicieron lo que se les dio la gana. Sí. Entonces, para nosotros se tiene que terminar. Se tiene que terminar este tipo de empleadores porque tampoco generan fuentes de trabajo genuina. Están violentando la dignidad de los trabajadores. Ahora se acostumbraron a ponerle cámara con micrófono, como si fueran la CIDE. Le ponen cámara con micrófono hostigando a los empleados, persiguiéndolos, algo que está terminantemente prohibido. La verdad que es vergonzoso. Ahora, por lo que estoy viendo, son operadores digo operadores porque no sé si son dueños, porque pueden ser por contrato de operación o son dueños, no sé, del Hotel Argentino, del Hotel Ortegal, el Miguelina, el Marienplatz, Dino y Zafarrancho. Exactamente, Bueno, sí, son los dueños. tienen un paquete grande, ¿eh? Tienen Sí, un paquete. son los dueños. Sí, y en todos tienen personal en negro, les pagan por debajo de la escala,
tratan mal a la gente, la cambian de horario, hostigan, ejercen violencia laboral permanentemente. En todos tienen una ley propia donde hacen básicamente o intentan hacer lo que se les da la gana. Sí, qué loco. Esta chica ahora que... después vos tenés que ver que el señor titular a cargo, que es Tomás Vázquez, paseaba en Qatar en la final del Mundial como un duque, teniendo a sus trabajadores sin registrar como corresponde, o no pagando según escala salarial. Lamentablemente tenemos este tipo de personajes. Qué fuerte que pasen estas cosas, ¿no? Porque uno diría que no sé, que hasta culturalmente hoy esto no es posible, no es... Nosotros lamentablemente, José Luis, esto hasta estuve reunido a última hora de ayer con el presidente, el vicepresidente de la Asociación de Gastronómica por este conflicto. Nosotros lamentablemente agotamos todas las vías del diálogo. Nos citamos incansablemente al Ministerio de Trabajo, los inspeccionamos todas las veces que los tuvimos que inspeccionar, pero llega un momento que no tenemos respuestas. Entonces, lamentablemente, tenemos que ir a una medida gremial en el inicio de la temporada, algo que no queríamos, que tratamos de evitar bajo toda circunstancia, pero es la respuesta que... Entonces, no recibimos prácticamente soluciones a tantos malos tratos de parte de la patronal. Y la verdad que es muy loco. Es muy loco, es muy, muy cruel en todo sentido, ¿no? ¿Qué edad tiene esta chica ahora? Y tiene 18 años recién cumplido. Ajá. ¿Y cómo está ella, digamos? Vos hiciste una descripción, pero... Estuve hablando, hasta ayer, hasta antes de ayer estuve hablando, y está mal. Está con ataques de pánico, es una chica buena, porque se nota que es una chica con una esencia muy buena, donde ha tenido un pasado difícil, una chica trabajadora, que le está costando conseguir trabajo, que tiene pesadillas, que tiene ataques de pánico, que este abusador que es encargado la persigue, se le aparecen los diferentes trabajos que ha tenido durante este año. Es una chica que no la está pasando bien. Pero ¿y no hay una situación en el marco de la justicia penal? Bueno, está todo, sé que ya han citado a trabajar. Ahora yo le di instrucciones a los abogados nuestros que se metan de lleno en el tema. El juzgado sé que avanzó, sé que el juzgado citó a trabajar, citó a declarar a todo el personal que estaba en ese momento trabajando con esta compañera. Por supuesto que todos reconocieron el abuso permanente que ejercía este encargado, que aparentemente no era la primera vez. Pero no solo nosotros responsabilizamos a este encargado, también hacemos responsable al Grupo Vázquez, que es quien puso a este encargado, que es quien después debería haber tenido la mínima dignidad de ofrecerle contención a esta chica, a esta compañera, que no lo ha hecho. Entonces, es lamentable que hoy, en el 2023, sigamos atravesando por este tipo de situaciones. No, es perverso, la verdad que es perverso, es una cuestión... Digo, se podrán discutir muchas cosas, se podrá estar de acuerdo o no se podrá estar de acuerdo con muchas cuestiones, tendremos que, no sé, debatir mucho al respecto del marco laboral en el que las cosas ocurren, pero esto es insoportable. Este tipo de posición de abuso de poder y de encubrimiento del abuso de poder es insoportable bajo cualquier punto de vista, bajo cualquier punto de vista. Bueno, Pablo, estaremos en contacto. Gracias. Buena jornada, buen año. Que tengan buen día. Hasta luego. Gracias. Bueno, Pablo Santín, secretario general de los gastronómicos de Mar del Plata.